Inevitablemente el tema que hoy nos convoca con la información internacional tiene que ver con la, no sé si sorpresiva, porque estaba, digamos, dentro de los parámetros de lo que fue la campaña y lo que es la gestión de Donald Trump que esto pase, pero sí, la impactante noticia de que Estados Unidos abandona el acuerdo climático, abandona el acuerdo de París de 2015, que dentro de un marco general, porque había mucha flexibilidad, establecía para todos los países miembros, que son todos en el mundo, excepto Siria y Nicaragua, los que firmaron el Acuerdo de París, establecía parámetros generales, te decía, que los decidía cada país con un objetivo final que era reducir la emisión de monóxido de carbono, reducir el calentamiento global, reducir todo esto que estamos viendo, el deshielo de los polos, ¿no? Las consecuencias que trae, las inundaciones. Sobre todo Estados Unidos, que es el mayor El generador. segundo mayor generador, el mayor es China, ¿no? Que como sucedió, por ejemplo, en el Tratado del Pacífico, de Libre Comercio del Pacífico, Trump se retiró y ahí China está queriendo ocupar esa posición. Como sucedió en el foro de Davos, foro comercial, emblema del libre comercio, Estados Unidos no se retiró, pero como que se corrió de escena en función de una política más proteccionista. Quien financió el foro de Davos y consecuentemente lo inauguró con el discurso de apertura, el presidente chino Xi Jinping. China también ahora ha mostrado voluntad de liderar el cambio, o sea, digamos, el rechazo o las medidas contra el cambio climático ahora que Estados Unidos se ha retirado. Era algo que estaba en la campaña. Trump siempre se mostró contrario al acuerdo de París porque él considera, como ahí en algunas palabras les gozaba, que esto perjudica a Estados Unidos. De hecho, perjudica a Estados Unidos, a las empresas petroleras. Pero incluso con este dato, algunas empresas petroleras estaban también a favor de los acuerdos para reducir la emisión de gases de monóxido de carbono porque concuerdan con la mayoría, casi diría más del 90% de las teorías científicas que consideran que se está deteriorando aceleradamente el planeta y que si no se pone un parate, las consecuencias pueden ser catastróficas, ¿no? Pero bueno, Trump tiene esa posición, le rindió en la campaña esta postura, digo, en general, no solo sobre el cambio climático, esta postura en general de primero, ese fue el lema de su campaña, First America, primero Estados Unidos. Entonces, él lo que dice, yo pongo sobre la mesa los intereses inmediatos de Estados Unidos. Este acuerdo climático perjudica a las empresas y a los trabajadores norteamericanos. Quiero renegociarlo, algo que no está previsto, por lo menos en principio, que suceda. Y no toma en serio, o si lo toma en serio, no lo hace ver, razonabilidad científica de, bueno, de fortalecer un acuerdo global que permita mejorar las condiciones Ahora, ¿qué va a del pasar planeta. con este acuerdo y qué va a pasar con el resto de las naciones si de Estados Unidos decide irse? Bueno, ¿el resto qué va a decir? Bueno, ahí lo que yo te decía, ¿no? China ocupando ese lugar, ¿no? No está claro estratégicamente si Estados Unidos, ¿dónde está la ganancia de Estados Unidos? A corto plazo, sí. Está la ganancia para Trump, un Trump que tiene serios problemas internos, tiene una investigación en curso sobre sus conexiones con Rusia, que va tomando volumen, no termina de responderle la economía, no termina de hacer funcionar su política antiinmigratoria, la tiene frenada en la Corte Suprema, ¿no? Cosas que también en la Argentina pasan y pasaron, ¿no? Pasa que en Estados Unidos es muy fuerte la división de poderes. Los poderes autónomos, legislativo, judicial, son muy fuertes. No es que el presidente dispone y va todo por ese lado, ¿no? Pero hay Entonces, mucho lobby, está mucho más y hay legalizado el mucho lobby de lo que está lobby, acá. está blanqueado directamente el lobby. Entonces, en ese esquema, en esos contratiempos, en esos problemas que tiene Trump para mostrar su gestión, para hacer funcionar su gestión, esto le viene bien para decir, cumplo con mi base política, su base social, su base electoral, sus militantes más ultra, si querés, más fanáticos, más fundamentalistas, están de acuerdo con esto, ¿no? Y se sienten contenidos después de varias desavenencias que han tenido por otras cuestiones que no vienen al tanto. Entonces, a corto plazo está clara la ganancia de Trump. No puedo avanzar con el muro, no puedo avanzar con la expulsión de inmigrantes, no puedo avanzar, me tienen acorralado con el tema de mi relación con los rusos, por lo menos planto bandera en esto y digo no al acuerdo de París. Ahora, a largo plazo, Estados Unidos deja un lugar de liderazgo que China rápidamente dice, nosotros estamos dispuestos, pese a que China es el mayor emisor de gases de monóxido de carbono, y Europa que por primera vez en muchos años se muestra unida en contra de Estados Unidos, porque ahí salió el flamante presidente francés, Macron, a repudiar la decisión de Estados Unidos. Un detalle, ayer lo hizo en inglés,
como para que se entienda en Estados Unidos. También el rechazo de Europa continental, hay que ver qué posición toma el Reino Unido, esta decisión de Estados Unidos de abandonar el Acuerdo de París, ¿no? Macron es una de las estrellas en potencia, me parece, a nivel político, sí, mundial, me parece que es el que más perspectiva tiene, ¿no? Muy joven, sí, 39 muy audaz, años, sí, muy político. Un hombre formado en la Escuela Nacional de Administración, que es donde se forma la élite dirigencial francesa, un hombre vinculado en su momento a la Casa Rothschild, que es una financiera internacional con muchos años, con mucha historia, que financió hasta a Napoleón, para que te des una idea, con mucha presencia en el mundo de los negocios. Un hombre que fue ministro de Economía del expresidente. Pero Hollande, con más empatía a cómo se vive hoy en día, a cómo vivimos, ¿no? Creo que es más acorde, no, porque no es tan conservador. Yo creo que él, es menos hipócrita, parece, ¿no? No, yo creo que él lo que tiene es una gran empatía con la comunidad más cosmopolita, con los ciudadanos del mundo que se sienten más de mundo que tal vez de su propio país. Claro. ¿No? Con los que están globalizados, con los que forman parte de una cultura global. Bueno, menos conservadores. Claro, ¿no? Pero hay mucha gente, de hecho Trump gana con ese voto en Estados Unidos, que no se siente interpelada. Y Macri también. No, Macri me parece que representa, es más matiz, porque Macri no es la cultura antiglobal. Macri es más Macron a nivel de alineamientos. Macri está con la globalización. Es conservador en otras cosas, pero no en las cuestiones valóricas. Y en las cuestiones valóricas hay muchos franceses que votaron en contra de Macron porque justamente creen que no representa los valores tradicionales, conservadores o históricos, como prefiera llamarlo, de Francia, que son, con sus matices, los que votaron a Trump por razones similares, ¿no? Entonces, no es que todo el mundo se siente interpelado por Macron o en su momento por Hillary. Hay muchos que se sienten más interpelados por personajes más con un perfil más de identidad nacional y no global, ¿no? Y hay mucha gente que se ha visto perjudicada económicamente por la globalización y que tiene rechazo por las cuestiones valóricas de la globalización y que, avala este tipo de posturas de Trump y rechaza otras que, por ejemplo, encarnó Barack Obama, ¿no? O las que intentó llevar adelante y que prometió en la campaña Hillary Clinton, ¿no?